¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Bueno, ustedes como pueden ver, estamos dedicándole este capítulo a Peter Mayhew, quien interpretara, ¿cierto?, por algunas películas a Chewbacca, el más recordado sin lugar a dudas. Así que comenzamos junto a Cinemark, como es habitual, nuestro programa. Bienvenidos, bienvenidas a 24 cuadros por segundo. Bueno, comenzamos de inmediato entrando en materia. La semana pasada ya esbozamos algo de un pequeño homenaje a Peter Mayhew, quien fuera el intérprete, ¿cierto?, que dio la vida a Chewbacca, este gran personaje que por mucho, mucho tiempo ha hecho las delicias del mundo que sigue a Star Wars o de la gente que está conociendo la película. Aquí estamos acompañados de algunas de estos artículos que tienen que ver con Chewbacca, por ejemplo, la estampa de él, ¿cierto? Hay uno más pequeñito, el halcón milenario, otro más pequeño también, que nos van a acompañar en este bloque para recordar a este actor y lo que hiciera con su personaje. Bueno, el actor de la trilogía original de Star Wars murió a los 74 años de edad, luego que sus familiares confirmaran la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales. El célebre actor había muerto el pasado 30 de abril en su casa, comunicándose recientemente, unos días después, el fallecimiento. Peter Mayhew era inglés de nacimiento, nació en la localidad londinense de Barnes el 19 de mayo de 1944 y su debut cinematográfico se produjo interpretando a Minotón en la película Sinbad y los ojos del tigre, aunque no fue acreditado en la misma. Pero rápidamente tendría un nuevo trabajo. Termina Sinbad y aparece otro trabajo de la nada. ¿Por qué? Por su estatura. Sus más de 2 metros de estatura lo llevaron a interpretar a Chewbacca en Star Wars. Y comenzando así la trilogía original, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, para después seguir con La Venganza de los Sith y En el Despertar de la Fuerza, que fue su último trabajo. ¿Por qué fue su último trabajo? Porque ya las fuerzas, a pesar de que el lema de la película es que la fuerza lo acompañe, ya no le alcanzaban. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en la convención de Star Wars en Los Ángeles, hace menos de un mes. Con anterioridad se la había visto en el estreno del spin-off dedicado a Han Solo. En esa oportunidad sus fans encendieron las luces de alarma cuando lo vieron llegar en silla de ruedas al evento. Ya en esa condición le fue imposible seguir participando de las secuelas de la historia original de Star Wars como estaba previsto, y también lo querían haber invitado, aunque fuera a una breve aparición. Bueno, después de recordar a Peter Mayhew y a Chewbacca, por supuesto, que seguirá en las otras películas que siguen, ¿cierto? Porque de hecho ya había un nuevo personaje, un nuevo actor interpretando el personaje. Nos vamos a la sección habitual, que es el cortometraje de esta semana. El corto es un corto de animación, tiene que ver con el amor y con esa llamita, dicen, esa llama que se enciende en el corazón, ¿verdad? Y cómo se apaga, cómo se enciende. Y ahí está este corto que se llama Extinguido. ¿Cómo está su llama en el corazón? Vea este corto.
Bueno, y la gente que gusta de los Simpsons para seguir con la animación debe estar de plácemes, porque fíjese que los Simpsons están a punto de batir un hito histórico en la industria televisiva y en la industria del audiovisual. ¿Por qué? Porque el próximo día 2 de junio comienza la temporada número 30 de esta popular serie que transmite nuestra señal de cable BTR. Y bueno, el canal asociado que es Fox, y que ya se ha distribuido en todo el mundo. No hay país, creo, que no haya proyectado en sus pantallas a los Simpsons. Y este día 2 de junio, como ya decía, vuelven con la temporada número 30, donde han interpretado lo que usted se imagine. Han invitado a personajes que para otros programas hubiera sido impensado, pero ahí en los Simpsons han estado y se han hecho de todo. Han hecho especiales, han hecho capítulos unitarios, han hecho capítulos dobles, han hecho películas. Viene otra y los Simpsons están entonces celebrando. ¿Y cómo se está celebrando este nuevo acercamiento a los Simpsons? De una manera bastante sui generis, digamos, porque como va a cumplir 30 años, es una serie que podría ocupar un mes entero viéndose. Por lo tanto, la cadena que lo transmite Fox en nuestro país y en BTR está dando una temporada completa por día. Así que los fanáticos no tienen dónde perderse. Vamos a revisar y parte de esta historia de Los Simpson. Los fanáticos de Los Simpson esperan, como ya decíamos hace un ratito, ansiosos ese domingo 2 de junio cuando se estrene para toda Latinoamérica la temporada número 30 de la popular serie animada que ha marcado un hito en la industria televisiva, como también lo señalábamos al comienzo. La cadena Fox revive día a día cada uno de los capítulos de esta serie, una temporada completa por día, lo que culminará con el estreno de la 30ª temporada y de paso complaciendo a los miles y miles de seguidores de Homero y familia. Los Simpsons comenzaron siendo un breve espacio, imagínense, un breve espacio de 2 minutos, como ha pasado tantas veces con algún programa, y estos fueron incluidos en el programa televisivo El Show de Tracy Ullman, el año 1987. La serie impactó tan rápidamente a las audiencias que se consolidó rápidamente como algo importante dentro del show de Tracy Ullman para ser una serie autónoma en diciembre del año 1989 y comenzó a emitirse en forma regular a partir del mes de enero de 1990. En nuestro país también llegó la fiebre por los Simpsons y este comenzó a emitirse el día 28 de junio del año 1991, o sea, un año y medio después de que se estrenara mundialmente, llegó a un canal de televisión recomendando que el programa era para mayores de 12 años y se transmitía los días viernes al filo de la medianoche, al parecer pensando que no pasaría mucho con el programa en nuestro país, lo cual fue un craso error porque el mismo canal lo sigue proyectando y en cuanto no hay una programación potente o fuerte, o incluyen Los Simpsons en él. Pero como ya señalábamos, los fanáticos de estos podrán disfrutar de todos los capítulos de la serie por estos días y pueden tener ahora, a diferencia de antaño, a través de televisión, a través de televisión abierta, por cable, a través de las app de Fox. O sea, tienen un montón de posibilidades para seguir su serie favorita y disfrutar de Homero, Marge, familia y todo lo que pasa en su localidad, ¿cierto? En Springfield, con todos los personajes incluidos. Así que a esperar que ya queda menos para ese 2 de junio. Y ya que estábamos hablando de televisión y con los Simpsons que vienen con este nuevo hito, vamos a seguir con televisión, pero con el bloque habitual, que son las seriales de televisión de los años 60, esta década que dejó, no sé si grandes seriales, pero sí muy entretenidas seriales, y la gente mayor que tenía televisión en blanco y negro, estos tremendos armatostes en la década del 60, aún recuerda, no sé si con nostalgia, puede ser con cariño, con una serie cuando se la nombran a uno le vienen a la mente muchos recuerdos, porque antiguamente la televisión era como un artículo de lujo en las casas, se veía generalmente en familia,
estas series de las 20 horas, sobre todo cuando el papá llegaba a la casa, a la mamá, a los niños del colegio, ¿cierto? Y se veía en familia y se comentaba. A diferencia de lo que ocurre ahora, que cada uno ve televisión cuando quiere, dónde quiere, a la hora que quiere, cómo quiere y en la plataforma que quiere. Entonces, estas series tienen un poco de eso, un poco de nostalgia, un poco de recuerdo, un poco de tiempos pasados. Y la serie que presentamos hoy fue una que, a pesar de ser muy cortita, tuvo solamente una temporada, pero a las temporadas antiguas, ¿cierto? Aún se le recuerda. Y hasta no hace mucho, un canal del cable la seguía transmitiendo. Me refiero a El Túnel del Tiempo. Veamos. Bueno, El Túnel del Tiempo, una serie que era cautivante en realidad, ¿eh? Si usted la ve ahora, igual lo va a cautivar porque son muy interesantes los programas y viendo qué pasa con ellos. Como ya dije, fue una temporada con 30 episodios. Se estrenó en septiembre del año 66 y concluyó en abril del año 67. Y la estrenó el canal ABC en Estados Unidos y tenía un reparto que incluía como actores principales a James Darren y a Robert Colbert. ¿De qué se trataba esto? Porque mucha gente a lo mejor no conoce o no conoció Túnel del Tiempo. Dos científicos, directores de un proyecto secreto gubernamental para construir una máquina del tiempo experimental, se enfrentan a un auditorium que no quería saber nada con ellos. Y junto con ese auditorium está un senador que es el responsable de asignar los presupuestos y les da un ultimátum. El ultimátum era comprobar que los fondos públicos invertidos iban a producir algún resultado plausible con esa asignación. Bueno, ¿qué pasa? Comienza a haber los tiros y aflojas, ¿cierto? Y el senador pide una prueba consistente en que alguien viaje en el tiempo y vuelva para comprobar los resultados. Y el director adjunto, Tony Newman, se ofrece de voluntario y ante la opción oposición de su jefe, se introduce en el túnel experimental, siendo seguido obviamente por su jefe para intentar rescatar lo que no alcanzara a introducirse. Pero desgraciadamente para ambos, quedan atrapados en ese túnel del tiempo dando saltos temporales, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, formando parte de acontecimientos históricos de todas las épocas y mientras intentan volver a su casa, o sea, a su lugar de origen. ¿Cómo parte el túnel del tiempo? Irving Allen, que fue uno de los productores televisivos y cinematográficos más importantes en muchas décadas, tanto 60 como 70 y hasta los 80, inició esta serie como para aprovechar su experiencia en el cine. Él era experto en películas serie B de monstruos y fantásticas y aprovechó con eso de hacer el túnel del tiempo. Hizo un piloto donde los viajeros aparecían nada menos que en la cubierta del Titanic y poco antes del choque con el iceberg que iba a provocar el famoso hundimiento. Aunque sus primeras intenciones siempre eran cambiar el curso de la historia, pronto se dieron cuenta que poco podían hacer a nivel global, pero sí resolver problemas de personajes anónimos en ese momento de la historia. En su salto casi siempre eran detenidos por las fuerzas de la época, asustadas ante la presencia de dos personas desconocidas, vestidas con ropas raras para la época, y también se escapaban con ayuda de alguien para volver a escaparse y finalizar el episodio con su misión cumplida y saltar a un siguiente destino, que siempre era develado en la última escena del episodio a modo de un aperitivo lo que iba a encontrarse el espectador la semana siguiente. Los saltos casi siempre eran hacia el pasado y los héroes, ¿cierto?, de esta historia del túnel del tiempo aparecieron, por ejemplo, en la Guerra de Troya, en el Álamo, en el bombardeo Pearl Harbor, en el bosque de Sherwood, en la muralla de Jericó, con escasas incursiones al futuro, como podría pensarse. Pero ahí estaba el túnel del tiempo, que tenía una legión de seguidores y que seguían dándose hasta no hace muchos años atrás y que se le recuerda sin lugar a dudas como en las seriales de aquellos años que nos hacían soñar con otros mundos. Bueno, estamos con Cinemark. Cinemark que nos acompaña semana a semana, día tras día. Bueno, tiene una cartelera espectacular Cinemark con salas que son un gusto ir a Cinemark. Usted llega, como ya lo hemos mostrado, compra su entrada, ¿cierto? Ingresa, una buena cafetería, confitería, las salas de primer nivel, asientos espectaculares y además con la ventaja que usted puede
tener 3 horas, sí, 3 horas de estacionamiento gratuito. O sea, si usted va en auto, no tiene que preocuparse que lo va a dejar en la calle, no sabe dónde encontrar estacionamiento, que va a perder la película. Llega directamente al estacionamiento del mall y estará disfrutando su película y con 3 horas de estacionamiento gratis. Así que aproveche, tanto en el Marina Arauco como en el espacio urbano, tiene la posibilidad de ver cine y con 3 horas de estacionamiento gratuito. Así que ya lo sabe, vaya a Cinemark, disfrute del cine y disfrute del estacionamiento también. Y ya estamos con la cartelera de Cinemark, la cartelera de Cinemark que está ahí contenida como todas las carteleras del país por los Avengers, porque hay una película que está copando digamos, las pantallas. Y eso también hace que las películas que están en la espera sigan en ese margen, a la espera, para que comience a bajar el entusiasmo por Avengers y puedan liberar un poco pantallas y van entrando de a poco. Pasa habitualmente con los grandes estrenos. Y en esta cartelera, antes de ir, vamos a dar el nombre de los ganadores de... Ah, me dicen que al final. Bueno, al final entonces damos el nombre de los ganadores de las invitaciones para Cinemark. Recuerde que tenemos 4 invitaciones para 4 ganadores. O sea, cada uno de ustedes va a ganar 4 entradas para que vaya con quien quiera a ver la película que desee, siempre que no tenga restricción. Así que vamos a revisar la cartelera y, por supuesto, partimos con los estrenos de la semana. Y partimos la cartelera de Cinemark con Maestras del Engaño, del director Chris Addison, con un reparto que incluye a Anne Hathaway, Rebel Wilson y Alex Sharps. ¿De qué trata esta película? Bueno, son dos artistas del engaño, una de clase alta y otra de los barrios bajos, y deciden unirse para robar a los hombres. Esto no tendría nada raro si no fuera porque es un remake de una comedia del año 88 que se llamó Death Rotten Scoundrels y que protagonizaba Michael Caine. Michael Caine, Steve Martin, si mal no recuerdo, y que no tiene nada que ver con esto. Salvo la historia, el resto es diferente. La de Michael Caine ganó un Globo de Oro, estuvo nominada, ganó también el Premio de la Crítica, estuvo nominada a muchos premios. Y con esta yo creo que va a pasar unas par de semanas y ya no va a estar en cartelera, aunque pudo sacarse más partido y tiene un reparto espectacular. Anne Hathaway y Rebel Wilson, que hacen películas que traen audiencias, pero no sé qué pasa ahí. Una película para reírse un rato, ¿cierto? Sí, para pasarlo bien, pero no va a ir más allá. Detective Pikachu, Pokémon Detective Pikachu, del director Rob Letterman, también está concitando la atención de las audiencias en este momento. Una audiencia bastante sui generis, porque a pesar de que pienso que la compañía y todo el mundo que está atrás de esta película pensaba que los que iban a ir a ver el Pokémon Detective Pikachu iban a ser niños y adolescentes jóvenes y jóvenes, está pasando a que los que más van a ver Detective Pikachu son los que bordean los 30, 35 años, que en su época escolar veían Pikachu, ¿verdad? Y se saben las canciones y hablan como Pikachu. Y si usted va al cine, va a escuchar alguno antes de la película cómo se expresa el Detective Pikachu. Bueno, ahí está, para eso fue el nicho finalmente de esta película. Director, como decía, Rob Letterman, con Justice Smith, Ryan Reynolds y Catherine Newton en el reparto, lo principal. ¿Y de qué trata? Bueno, cuando el gran detective privado Harry Woodman desaparece misteriosamente y no hay nada que hacer, nadie sabe qué hacer, se encuentran con manos atadas. Pero Tim, su hijo, que tiene 21 años, comienza a averiguar qué sucedió con su padre. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el detective Pikachu, un super detective adorable y ocurrente
y se asombra incluso de sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse y unen fuerzas en una aventura para revelar el misterio enmarañado. Sigue en cartelera y a tablero vuelto Avengers Endgame, de los directores Anthony y Joey Russo, con el reparto que todos conocemos de Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, entre otros. Y ya hemos comentado también que después de los eventos devastadores de Avengers La Guerra Infinita, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el titán loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo, de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias. Cuarta y última entrega de la saga que ya muchos han visto, de buena fuente, tres veces por lo menos. Sigue en cartelera también La Maldición de la Llorona, una película que ha traído a harta gente, a harto público al cine, del director Michael Chávez, y con Linda Cardellini, Patricia Velázquez, Raymond Cruz, Sean Patrick Thomas, entre otros. Esto tiene que ver con una historia latinoamericana, ¿cierto? De todas maneras, La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. En vida ahogó sus hijos en una rabia de celos, arrojándose en el río tras ver cómo los mató violentamente. Ahora sus lágrimas son eternas, letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Sigue en cartelera entonces La Maldición de la Llorona. Y el cine clásico de Cinemark, que todos los meses nos entrega una película que ha concitado la atención de muchas generaciones. Aquí está Alien, el octavo pasajero, es el clásico del mes de mayo. Está Alien, el octavo pasajero, que es la primera, y están los otros Aliens también, del director Ridley Scott, por supuesto. Le mostramos el octavo pasajero, la primera, y cuando de regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus 7 tripulantes. El computador central, Madre, detectó la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. Y ¿qué más? Usted debe saber lo que sigue, todos lo sabemos, pero hay que ver esta película en pantalla grande con la nueva tecnología y en Cinemark, por supuesto. Bueno, y antes de despedirnos, aquí están los ganadores de invitaciones para Cinemark. Recuerde, cada ganador tiene 4 invitaciones para jugarlas como desee. Los ganadores: Luisa Donoso es una de las ganadoras. Mario Carrasco T también es otro de los ganadores. Jaime Contreras también es otro ganador. Eibet Rojas F también es otra ganadora. Ustedes van a recibir un mail y en el mail les vamos a responder, o les vamos a decir dónde va a tener que retirar sus invitaciones, cuándo, con quién va a tener entonces la posibilidad de esas invitaciones, retirarlas e ir al cine. Reitero, Luisa Donoso, Mario Carrasco T, Jaime Contreras e Ivette Rojas F son los ganadores. Pero antes de despedirme, tengo que decir que, al igual que la vez anterior, el objetivo no se cumplió. Las fotos escribieron en cualquier parte menos en la foto, y no. Ahora sí que yo creo que las indicaciones estaban muy bien dadas, pero no pasó nada. Estas fueron la gente que cumplió con el requisito de escribir por qué le gustaba Cinemark en la imagen. Y bueno, pues veremos cómo lo vamos a solucionar para el próximo concurso. Y la despedida, por supuesto, nos vamos con Chihuahua, a quien rendimos el homenaje en el día de hoy, en ese obituario que hemos entregado para ustedes. Hasta la próxima semana, que les vaya muy bien y gracias.